El vídeo coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de sus aguas y de cómo ha disminuido alarmantemente el número de ejemplares de anguila en la zona. La espectacularidad de las imágenes hacen dudar de la veracidad de las mismas. La policía investiga ahora la procedencia del polémico vídeo.